estamos con doña Maribel Romero, que además es una gran periodista, una gran profesional y sobre todo una buenísima amiga. Hoy nos ha traído aquí a un restaurante muy bonito, pero vamos a darle un homenaje al propietario. Ya nos lo va a contar, por eso hemos elegido este marco, la Calesa. Buenos días, Maribel. Hola, buenos días. Alegría para mí que estéis aquí conmigo, sí. Bueno, cuéntame cómo te ha ocurrido todo esto. No, verás, en realidad el deseo fue de su esposa, que está por ahí, Paqui, que ha sido quien ha tirado de mí para que la ayudara a reunir a todos los que realmente había que reunir, como vosotros, que no formáis parte hoy de medios, sino de amigos, compañeros antiguos, en fin, la Academia Gastronómica de Málaga, en fin, una serie de personas clave para rendir un homenaje a un cocinero que se lo merece, de verdad. Bueno, pues hablando de ese homenaje, dinos el nombre de la trayectoria profesional. Uy, la trayectoria. Al final del almuerzo, yo, mientras tomamos café, yo haré un recorrido por toda la trayectoria profesional. Y algunos que no han podido estar aquí hoy me han mandado cosas para que él nos espera, para que le diga y que le dan ilusión. Realmente la cultura que está tomando el apogeo, la gastronomía es imparable, ya va, bueno. También un sobre cerrado, no sé lo que dirá, de la alcaldesa, porque no podía estar aquí hoy, y le manda algo que yo no sé lo que le pondrá. Sorpresa, pero todo va a ser hoy, un día de sorpresa. Sí, sorpresa, sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, primero también me gustaría definir, ya que estamos aquí en este restaurante, yo es la primera vez que vengo, ¿qué tipo de cocina? Creativa, tradicional y creativa a la vez, con mucha historia y muchas influencias de los grandes maestros que ha tenido Juan. Bueno, lo de la Calesa, tú que lo conoces y te habrán contado miles de historias. Verás, la Calesa ya existía antes de... él dirige la Calesa desde el 2002. Este restaurante le dejó ese nombre, y entonces desde el 2002 lo... Pero verás, no solamente él, aquí hay dos... Hoy hay dos personajes, que tampoco ya sabe. Hay dos personas a homenajear, él y su mujer, que es una historia muy bonita y muy larga, y que los dos tienen la cocina como parte de su vida. Bueno, como veía este verano la gastronomía aquí en esta zona de la Costa del Sol. Claro, claro. Bueno, la gastronomía, sabes, cada año tiene sus tendencias y sus cambios, tal. Pero bueno, la gastronomía en la Costa del Sol sigue siendo protagonista fundamental, claro. Claro. Bueno, pues ahora cuando ya llegue el homenajeado, hablaremos con él, ¿no, Maribel? Ahora, yo, entre ella y yo estamos de acuerdo para que cuando termina de comer, ella tiene su casa muy cerca, le mandara a descansar y a vestirse para venir, porque él cree que esa fiesta son unos clientes. Y cuando llegue nos encontrará. Sorpresa se va a llevar, no me pierdo la cara por nada del mundo. La verdad. Bueno, Maribel, de verdad. Muchas gracias a ti. Por parte de nosotros, gracias. Y que me alegra mucho. Y gracias porque el estar todo esto en tu programa será un honor y estupendo. Bueno, Maribel, fíjate que tenemos aquí ya también. A Paqui, que es la esposa de Juan Sánchez. Y que de alguna manera forma parte, es el alma también de este sitio y de su vida anterior, ¿no? Su vida general. Una vida que luego lo contaré, pero ahora vosotros lo voy a decir. Desde los 10 años están juntos. Madre mía, bueno, porque nos cuenta cómo ha sido esta trayectoria tantos años juntos y cómo se ha podido pues sobrellevar, ¿no? Los hartos, bajos, de todo. Muy bien, estupendamente, porque cuando lo conozcáis veréis que es una persona encantadora, muy cariñosa y me quiere mucho, entonces nos queremos mucho, entonces eso es como... Pero que vamos, la cocina de ella de alguna manera también tiene un punto muy importante, es la ganadora nacional de la mejor tortilla en España, ¿eh? Pero muy bonito. Entonces yo tenía muchas ganas, que lleva ya 50 años con esto, entonces ya es como que necesitaba que una sorpresa así grande, ¿no? Medio siglo. Entonces necesitaba, ¿no? Entonces espero que salga muy bonito, que lo disfrutéis. Hemos tenido un complot las dos, ¿no? Mucho, entonces no han podido venir todos los que queríamos porque esto ha sido todo planeado en 15 días.
pero espero que lo paséis muy bien y que se lleve una gran sorpresa porque se lo merece. Sí, enhorabuena. Y muchas gracias. Gracias. A ti. ¿Qué es, Paqui? Mira, eso es compañero de... Así que ponte la mano. Bonita. Hoy nos hemos desplazado hasta Fuengirola con un motivo muy especial y es por darle un homenaje a una persona que se lo merece, que lleva medio siglo trabajando muy duro junto con su familia. Se trata del señor Juan Sánchez, desde aquí, desde el restaurante que regenta, que es La Calesa. Sí, sí, vamos a informarnos un poquito de toda esa trayectoria, cómo ha sido, cómo ha evolucionado la cocina desde que él comenzó. Y bueno, primero darle la enhorabuena y felicitarlo por esos 50 años. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, cuénteme cómo ha sido pues esos comienzos, ¿no?, de llevar este restaurante, porque creo que ya tenía el nombre cuando lo cogió y no ha querido cambiárselo, ¿no? No, tenía el nombre. Y además de los clientes que tenía primero, me dijeron que iba a durar 3 meses abierto, pero llevamos ya 16 años aquí implantados, creo. Que en algo se equivocó. De evidente no iba la cosa. No. Y bueno, realmente, con tantos años que lleva usted de profesión, ¿alguna vez había replanteado que no quería esta profesión, que quería hacer otra cosa? ¿Desde cuándo usted se dio cuenta de que realmente quería ser uno de los grandes chefs de la Costa del Sol? Bueno, yo trabajé primeramente de botones en la Peña Malaguista en Málaga y me propuse que en el primer... la primera profesión que me saliera tenía que ser de los mejores. No me iba a conformar con quedarme de como uno más cocinando. Entonces, a partir de ahí ya, pues me salió de cocinero y comencé mi trayectoria. También he tenido la suerte de tener grandes maestros a mi lado
y los cocineros pues nos vamos apoyando unos a otros y en el trato, en la seriedad, entre hombres, en fin, una cosa que no se puede explicar, cómo un cocinero se va formando, pero simplemente se va aprendiendo de todo, humanamente, de toda la forma que se puede uno pensar, vaya, que no. ¿Cómo ha visto la evolución? Porque su cocina es una cocina tradicional. Bueno, también he aprendido de sus maestros, pero ¿cómo ha visto la evolución desde que usted comenzara hasta ahora? Bueno, la evolución es totalmente distinto, ¿no? Yo empecé, por ejemplo, en un restaurante que era de comida malagueña, prácticamente. Todo lo malagueño, o sea. Y de ahí tuve maestros, aunque era un negocio, digamos, de la zona de Málaga, que me animaron a seguir y aprender se aprende, pero cambiando de muchos sitios y de muchos maestros distintos. Así te puedes quedar con lo bueno de cada uno. Y la evolución pues ha sido, verás, cocineros es como en todo. Hay cocineros que dan bien de comer y hay cocineros que dan muchas cosas a probar. Y la cocina, como tiene que evolucionar, como todo, naturalmente evoluciona. Pero en el fondo siempre queda que tienes que comer. Porque si comes muchas cositas pequeñitas y al final sales que no sabes si has comido o no, pues realmente no es lo mismo. Bueno, ¿qué diría usted? ¿Qué chispa la que pone usted en sus platos para que el cliente repita y le encante? Simplemente le pongo corazón en todo lo que hago. Usted hoy va a comer, pero todo lo que usted va a comer está hecho con un cariño especial, como otro día cualquiera. O sea, no he hecho nada especial, porque yo no sabía que hoy había aquí unas personas a las que tengo tanto cariño y que, pero yo estoy seguro que lo que he hecho, bien hecho está. Así que ahí no se falla. Bueno, ya hemos visto con qué cariño le han saludado todos sus amigos, porque vienen del Hilton, de estas cocinas de la época dorada de Marbella, ¿no? Oh, bueno, es una pena que se haya perdido todo esto, porque entonces había mucha gente trabajando. La brigada eran muy grandes y entonces había muchas formas de trabajar y de hacer mejor y superarte. Hoy día, al haber menos puestos de trabajo, pues todo está mucho más simplificado, pero no tiene la profundidad de aquello. Y como la gente no tiene tiempo ni para respirar, digamos, porque todo es una máquina hoy día, todos son números, pues se ha perdido la humanidad dentro de nuestra profesión. A ver ya, ¿qué ingrediente no puede faltar en su cocina, Juan? ¿Ingrediente? Pues la sal. ¿Qué no puede faltar? ¿Un ingrediente? La sal. La sal, fundamental, la sal de la vida, claro que sí. Muy elegido es esto. Bueno, Juan, ¿cómo se siente usted a ser homenajeado hoy por tantísimas personas? Pues la verdad, me siento como una gallina con todos los pollos alrededor. ¡Qué maravilloso! Bueno, la verdad que es tu esposa, la que por favor que esté aquí 50 años más junto, que me desea tantos años en pareja, viviendo todos esos momentos realmente. ¿Os lograréis que han pasado 50 años? ¿Es posible? No ve los jóvenes que estamos, no puede pasar 50 años. Es increíble, increíble. Llevamos desde que teníamos yo 10 años y el 15. Pues ojalá sean otros 50 años más, que vengamos nosotros también a dar ese homenaje. Muchas gracias. Juntamos a ellos. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Que lo disfrutéis.
unos sentimientos que espero. Eso es más importante que eso, ¿eh? Eso es más importante que eso. Tengo el mejor abuelo del mundo.